Yo estamos aquí con un nuevo video. Bueno, chicos, en este nuevo video, esta vez sobre la eliminación de varios animes para la plataforma de Crunchyroll. Pero antes que todo, los saludos de hoy son para estas primeras tres personitas que están viendo ahora mismo en pantalla. Y si quieres salir Sato en el próximo video, coméntame lo más rápido posible en este y saldrá Sato en el próximo. Muchas gracias por comentar. Bien, como muchos sabrán, la plataforma de Crunchyroll tiene en su catálogo varios animes y los va eliminando conforme vayan entrando nuevos. Por ejemplo, para la próxima temporada de primavera van a entrar nuevos animes como Tate no Yusha, Speed for Family, Danmachi, de la cuarta temporada, y demás animes que se van a estrenar pronto en el próximo mes de abril, que luego ya haré un poquito de un video sobre eso, explicando cuáles animes van a entrar a la plataforma de Crunchyroll. Pero bien, para esto tuvieron que también eliminar animes que ya tenía la plataforma en su catálogo, que entre ellos, como dije anteriormente, estará Danmachi, que es la primera y la segunda temporada. Se eliminará también la franquicia de Akame ga Kill, también se eliminará la franquicia de Golden Time, también se eliminará el anime de Nasu no Kanojo X y también Nondon Boyori con la primera y segunda temporada, y la más importante, por así decirlo, Oregairu, que también va a ser eliminada la primera y la segunda temporada. Rakudai Kishi no Cavalry también saldrá de esta plataforma, entre otros varios animes más, que de hecho es una lista gigante. Pero bueno, creo que lo más importante son los que anteriormente dije, porque algunos animes son los que nos conocen, así que básicamente, si quieres ver tú ahora estos animes, que es Danmachi o Oregairu o Akame ga Kill o demás, lo tendrás que ver básicamente por páginas de anime ilegal, porque la plataforma de Crunchyroll los eliminará de la plataforma, de su catálogo, para meter a estos animes nuevos de la próxima temporada de primavera. Así que solamente quedaría esperar a que metan estos animes, y si es que vuelven a meter también otros, estas franquicias que fueron eliminadas para el próximo 31 de marzo, que por cierto el 31 de marzo tienen hasta límite para ver estos capítulos y luego van a ser eliminados por completo. No sé dónde podríamos ver también a Akame ga Kill, porque recuerden que Akame ga Kill también fue eliminado de la plataforma de Netflix, pero bueno, ya no lo tendremos en Crunchyroll. Y bueno, Funimation también, porque bueno, lo mismo ahora ya es lo mismo, es una misma plataforma, Crunchyroll y Funimation, por lo cual no pueden decir, ah, pues me voy a esta plataforma o a esta otra, porque es básicamente ahora lo mismo. Así que bueno, solamente queda esperar al regreso de estas franquicias y bueno, darle la bienvenida a los animes de primavera, y bueno, despedirnos de estas franquicias que fueron eliminadas anteriormente dichas. Pero bueno, como dije anteriormente, tienen hasta 31 de marzo para ver estos animes y disfrutarlos, y de igual que no te atreves a un futuro cercano o lejano acerca de que los vayan a meter de nuevo, lo estaré avisando rápidamente aquí en el canal. Así que si no te quieres perder nada relacionado al mundo del anime, te pido que te suscribas y actives el botón a campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Pero bueno, chicos, por momentos son todas las noticias que tenemos por ahora, y antes de terminar, te quiero pasar a recordar que ayer mismo subí un video muy bonito, que si lo quieres ver te ve aquí la tarjeta, solamente dale click, te lo mostraré y te mandará automáticamente. Obviamente será absoluto convencia. Pero bueno, chicos, ha sido todo. Espero que os haya gustado, que les haya encantado. ¡Ja! Los saludos, adiós. Adiós.